Hello, is everybody here? Is anybody home? So you guys get in okay? You had the right address? Because I got a feeling that maybe some people are going to the wrong place, or I put the wrong link up. I can't even get everybody in to the webcast. Strange. Can anybody hear me? I have a feeling something's wrong. Can anybody hear me? Jeanette, Jose, Luckman, Nadi, just tell me if you can hear me. Hello, hello. Last thing, 1, 2. Oh, okay, here's a familiar face. I wonder where they were. Oh, okay. How you doing, Francisco? Good morning, doctor. Good morning. Are you going to do the, did you do the Kahoot? Yes, I did. Oh, good. Great. Thanks. Okay. We just ended another broadcast. Acaba de terminar nuestra charla de Dr. Lanzino. Hace 10 minutos. Y tal vez Victor va a llegar poquito tarde. Yes, I think that the class was at 8 a.m., but I just saw that the class will be at 9 a.m. Oh, okay. I'm not sure. Yes. No tiene cámara, Francisco? Yes, I'm sorry. But... Okay, tú estás de México, ¿verdad? Yes, I'm from Mexico. Oh, okay. Okay, tú sabes, Victor está de México. Oh, okay, there you are. So you're working hard in school? I'm sorry. Trabajando duro en la escuela? Yes, right now, at 8 a.m., I have a class. Oh, okay. Here in my computer, and here in my tablet. Oh, good. Sí, yo tengo 4 computadores. Yeah, déjame mostrar. No sé si tú puedes ver. O déjame sacar mi background. For the background. Oh, there. Sí, necesito. Okay, aquí es la pantalla grande. Yeah. La pequeña, una pequeño el desktop. Okay. Y hay otro allá. Wow. Yo estoy en cielo. Yeah. No, in fact, in my class from of now, it's an English class. No sé si like yo he visto esto, me gusta esto, tipo de background. Blur, se llama blur. Yes, it's like you diffuse the background. Yeah. Yeah, I mean, me gusta. Y todo el mundo va a estar hoy. Es como México. Siempre está. Cuando yo llegue en México, no entienda. Yo pienso que ahora
es ahora, now. Pero no está en México. Bueno, una persona, cuando llega allá, yo estoy buscando para un departamento. Un dueño dice que, ok, yo voy a encontrarte ahora. Yo fui esperando 2-3 horas. Yo miro el diccionario, ahora es now. Pero en México, no. Yeah. We have two ways to say it. If we say ahora or ahorita, it's like, I don't know when gonna happen. But when we say ahorita, ahorita, twice, it's like okay. Now. Dos veces? Okay. Okay, aquí está Victor. Victor ha tenido un buen charla. Él tiene invitación para presentar de un médico de Mayo Clinic. Okay. En un mes. Yo creo que Victor. Hola, Victor. Hola. Bien. Hey, qué oro, ¿eh? La invitación de Dr. Lanzino. Ah, sí, cómo no, es un honor enorme. Es oro para ti. Sí, por supuesto, sí, es uno de los grandes en todo el mundo. Sí, concepto es muy bueno para mostrar casos, discutir. Hay mucha interacción en la última, esta charla, más que todo. Sí, sí. Y, Dr. Ben, Dr. tú no estaba allá, pero Dr. Goel estaba allá antes de llegar. Y Dr. Ben es comentando en varios casos. India, China. Ok, sí. Victor, ¿listo? Sí, esperamos unos 5 minutos. No, tenemos tiempo, podemos esperar, no problema. Estamos en México, estamos en México, entonces está bien. Yo aprendí la significación de la palabra ahora en México. No es literal, es más o menos cuando quiero. No, pero disculpen, en la invitación en el correo que me llegó decía que la clase comenzaba a las 9 a.m. Tal vez por eso aún no se conectan. No, a las 8 de la mañana. ¿Cuál invitación? En el correo. Me parece, sí. 9 a.m. Tal vez por eso. Bueno. Esa fue la vez pasada. Es mi equivocación, ¿eh? Ay, ay, ay. Well, no. Sí, yo pienso que es diferente el tiempo, pero, es así. Estoy aprendiendo, Victor. Dile, mándales un mensaje a tus compañeros. Sí, yo voy a mandar un email a todo. Dame una hora. Sí, yo mandé un. Que empezamos ahora. By the way, happy está day. En Facebook, está en, ok, déjame poner otra vez. Happy day, today is the medical day here in Mexico. So happy hoy, hoy es el día del médico aquí en México. Okay, Monday, yeah. The otro anuncio dice que ya en Facebook.
Pero podemos ir empezando. Sí, Victor, porque la gente va a venir. Sí, sí. Ok. 10, 9, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 4. Buenos días, estoy Dr. John Bennett televisando para Neurosurgical TV de Miami Beach. Tenemos el placer de tener Victor Hugo Pérez Pérez, neuroanatomista famoso de Ciudad de México. Él va a presentar su séptima en su serie de neuroanatomía. Bienvenidos, Victor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente día a todas, todos. Aquí aprovecho para comentar que hoy se celebra el Día del Médico aquí en México. Y pues felicidades a todos los médicos en todo el mundo, no solo en México. La labor que se realiza es realmente digna de admirarse junto con la de todos los profesionistas, todos los que hacemos algo en nuestra vida, en el día a día, para traer más armonía a nuestras sociedades que hoy se encuentran convulsionadas por enfermedades, sobre todo, y en algunos lugares por la violencia, por todo ello. Creo que este tipo de pláticas que van encaminadas al conocimiento de la anatomía vascular cerebral, al conocimiento del cerebro como un órgano que la naturaleza nos ha dado, un órgano magnífico, extraordinario, a través del cual sentimos, movemos, pensamos, actuamos, el que nos hace vibrar día a día cuando así lo deseamos nosotros, cuando nuestras endorfinas y encefalinas se conjugan, se unen y nos hacen tener días felices como el día de hoy. Así tiene que ser hoy, este día. Hoy vamos a hablar sobre arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar la plática. Aquí tengo este, vamos a compartir, a ver, vamos a ver aquí qué nos está mostrando esto. Aquí se ve la pantalla completa. No, ya no. Aún no, ok, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Sí, mi esposa enseña la diferencia entre aún y también. aún no y también. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Un segundito, por favor, porque no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, también nos estamos dando tiempo para, a ver, déjame ver qué pasa aquí. A ver, estoy en el Zoom, pero, vamos aquí otra vez. A ver, vamos aquí tenemos esto, le vamos a dar aquí compartir, dices, sí, sí. Toda, okay. Ya se ve, ok, pero no se ve completa. No completa. Entonces aquí le vamos a poner otra vez, y a ver ahí. A ver, vamos a ver ahí. ¿Se ve completa? Aún no, estoy esperando. No, se sale. Se sale okay. Ok, otra vez. A ver, ahí creo que ya. Sí, completo ahora, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues empezamos ya hace 5 semanas con esta serie de pláticas sobre anatomía vascular cerebral, anatomía del cerebro en general. Yo soy su amigo y servidor, Víctor Hugo Pérez,
neurocirujano y aficionado a la neuroanatomía, a la investigación de las arterias del cerebro y de la médula espinal desde hace ya poco más de 32 años. Aquí tenemos que la arteria cerebral media es la mayor de las ramas terminales de la arteria carótida. Aquí tenemos esta es la carótida supraclinoidea, está a un lado del nervio óptico, tenemos la glándula hipófisis, tallo infundíbulo hipofisiario, y vemos esta gran arteria que viene hacia acá, y vean ustedes, si siguen aquí este curso de esta arteria, sigue como una arteria grande, una arteria importante, pues, por eso es la mayor de las arterias que se originan de la carótida supraclinoidea. La otra sería la arteria cerebral anterior. Por eso, cuando hay émbolos o infartos en el territorio a nivel cerebral, estos son más frecuentes a nivel de la arteria cerebral media, porque prácticamente el mayor flujo de sangre es hacia esta arteria. Esta arteria tiene un diámetro de aproximadamente 4 milímetros y es casi el doble de la que tiene la arteria cerebral anterior. El extremo medial, su origen está en el extremo medial de la fisura de Silvio, que es esta. Aquí vemos el lóbulo frontal. Esto sería el lóbulo temporal. Aquí lo corté para poder ver bien a esta arteria cerebral media y las ramas que se originan de ella, como estas que son las arterias lentículo estriadas y que más adelante las vamos a ver mucho mejor. Está lateral al quiasma óptico, debajo de la sustancia perforada anterior y posterior a la división del tracto olfatorio. Esto es el tracto olfatorio. Esto está por detrás del tracto olfatorio. Este tracto olfatorio se divide en las estrías olfativas medial y lateral. La arteria cerebral media se divide en porción M1, M2, M3 y M4. Cuando nosotros queremos sintetizar ello, ¿verdad? Pero el M1 también se le conoce como esfenoidal, M2 como insular, M3 opercular y el M4 cortical. La arteria cerebral media comienza, la porción M1, el segmento M1, comienza en el origen de la arteria cerebral media. Se extiende lateralmente en la fisura de Silvio, tiene un recorrido lateral paralelo, aproximadamente un centímetro por detrás de la cresta esfenoidal en la fisura de Silvio, y termina dando un giro abrupto como de 90 grados más o menos. La rodilla o el genu de esta arteria, es decir, el ángulo, se ubica en los compartimientos esfenoidal y opérculo insular de la fisura de Silvio. El segmento M1 se subdivide en una parte de pre-bifurcación y una de post-bifurcación. Aquí hablamos de que esta arteria cerebral media, segmento M1, se va a dividir la mayoría de las veces en dos troncos, uno que se va a nivel frontoparietal y otro que se va a nivel temporooccipital. Pero en ocasiones no son solo dos, a veces son más, entonces ya no sería una bifurcación, sería una trifurcación. Pero esa bifurcación ocurre a veces antes de que esta arteria dé ese ángulo de 90 grados y por ello se ha dado en llamar una parte pre-bifurcación y una post-bifurcación. El segmento de pre-bifurcación está compuesto por un tronco único que se extiende desde el origen hasta la bifurcación y los troncos o las ramas de la post-bifurcación del segmento M1 corren casi paralelamente, divergiendo solamente antes de llegar a la rodilla. Esta bifurcación ocurre proximal a la rodilla en casi 90% de hemisferios cerebrales. Las pequeñas ramas corticales que surgen del tronco principal proximal a la bifurcación
se denominan ramas tempranas, que son como las arterias lenticulo-estriadas, arterias perforantes. Aquí tenemos una imagen, que esto es algo de cuestión artística que nos provee Microsoft PowerPoint, pero aquí vemos los lóbulos frontales, un lóbulo frontal, el del lado derecho, el del lado izquierdo. Vemos aquí los tractos olfatorios. Vemos hacia atrás los nervios ópticos, el quiasma óptico, las cintillas ópticas. Y vemos aquí, vean ustedes aquí, ¿qué se imaginan que abrí yo aquí? Porque aquí se ve abierto. Aquí normalmente viene aracnoides y me cubre esta pequeña ventanita. Si yo abro esta ventanita, aquí prácticamente estoy haciendo una apertura de la lámina terminalis. Aquí está la lámina terminalis. Si yo la abro, entro a la parte anterior del tercer ventrículo. Aquí tenemos arteria cerebral anterior, de la cual hablamos en la clase pasada. Aquí tenemos la cerebral media, carótida supracrinoidea. Vean qué bonito se ve aquí la bifurcación de esta arteria. En cerebral anterior, cerebral media. Las arterias tienen una gran variabilidad anatómica. Lo que nosotros leemos es lo que más se acerca al estándar. Pero si se fijan ustedes, hace rato les dije que la arteria cerebral media es casi el doble de tamaño que la cerebral anterior. Pues aquí ya falló esa connotación. Aquí vemos que la arteria cerebral anterior del lado derecho es un poco mayor a la del lado izquierdo. Pero vean del otro lado, si yo veo aquí esta arteria cerebral media, es casi el doble de lo que es esta arteria. Y yo les preguntaría a ustedes, aquí en esta parte, en esta región, veo una arteria que se está originando acá, en esta parte de acá. Sí, seguramente ustedes ya la reconocieron. Es la arteria recurrente de Huebner, que se origina muchas veces justo por delante de la arteria comunicante anterior, se dirige hacia atrás y lateralmente para llegar a la sustancia perforada anterior y de ahí introducirse al cerebro para llegar a la cabeza del núcleo caudado. Y estas otras arterias pequeñitas que ven ustedes aquí son las arterias lenticulo-estriadas. Atrás vemos estas arterias comunicantes posteriores, dando origen a muchas ramas, casi hasta 11 o 12 ramas, ramas muy importantes que van a irrigar al nervio óptico, al quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpos mamilares, los pedúnculos cerebrales, al hipotálamo sobre todo. Entonces, todas estas arterias son muy, muy, muy importantes el conocerlas, el ubicarlas. Por ejemplo, aquí tenemos el tronco de la arteria cerebral media. Tenemos aquí una bifurcación. Y vean ustedes esta arteria cerebral media, cómo hace un ángulo de 90 grados. Y entonces, a esto es a lo que se le conoce el primer segmento, el M1, justo donde hace la curva. Hacia su origen es M1 o también segmento esfenoidal porque está pegado a la cresta del esfenoides, casi unos 10 milímetros por detrás de la cresta esfenoidal. El segmento M2 es el segmento insular porque está pegado aquí a la ínsula. Entonces, esta arteria cerebral media puede tener ramas que se originan antes, como en este caso antes de la bifurcación, y que tienen una importancia porque también son ramas corticales que van a dar irrigación a toda esta parte del cerebro. Vamos a ver aquí, en este video, ahí tengo a la arteria cerebral media, la arteria
comunicante posterior, esta que se encuentra a este nivel. Y aquí básicamente lo que les quiero mostrar son estas arterias lentículo estriadas que se originan de esta arteria cerebral media. Estas arterias lentículo estriadas, si ustedes las ven, son muy pequeñitas. Y aquí observamos las arterias lentículo estriadas. Esas arterias lentículo estriadas van a dar irrigación a los ganglios basales. Y vean el tamaño que tienen estas arterias en relación con esta arteria enorme que es la cerebral media. Aquí vemos la bifurcación. En dos troncos principales, entonces una bifurcación. Y luego a su vez estos troncos también se van bifurcando y terminan dando alrededor de 12 territorios, forman 12 territorios de irrigación hacia la corteza del cerebro en lo que se comprende como la zona de la arteria, la zona cortical que irriga la arteria cerebral media. El segmento insular, si yo hago también hay una disección, quito lo que es lóbulo frontal, parietal, temporal, llego a la ínsula, que es esta. Este segmento M2, el insular, incluye ramas que descansan sobre la ínsula y además la irrigan. Este segmento comienza en la curva de 90 grados de esa arteria cerebral media. Estas ramas pasan sobre la ínsula del himen y terminan en el surco insular de la ínsula. La mayor ramificación de la arteria cerebral media ocurre distal a la rodilla. Vamos a ver este bonito video para que vean ustedes cómo se encuentra aquí esa arteria cerebral media. Aquí es, me pasé a la siguiente, no, déjenme pasar a la siguiente, es esta. Ahí está. I am taking off. Aquí estoy retirando estas arterias que van hacia la ínsula. Vean ustedes cómo estas arterias dan ramas muy pequeñitas que penetran la corteza cerebral y contribuyen a la irrigación de este territorio de la ínsula. Entonces, este es el segmento insular. Lo vamos a repetir para que vean ustedes cómo al quitar estas pequeñas ramas, me traigo también otras pequeñitas, que son las que prácticamente, como aquí se observa, miren, ahí estoy despegando esta arteria y ahí se ve cómo estoy prácticamente arrancando arterias muy pequeñitas que van a irrigar esta zona de la ínsula. Vamos a pasar a la próxima, vamos a hablar del segmento M3, aquí el M3 aquí se equivocó esta parte de aquí, no es el segmento insular, es el segmento opercular, aquí hay un error en esto. El segmento M3 llamado opercular comienza en todo lo que es el círculo de la ínsula, aquí si nosotros hiciéramos un círculo, y termina en la superficie de la fisura de Silvio, ya casi a nivel cortical. Entonces serían prácticamente este segmento que les estoy mostrando. Estas ramas se adhieren y viajan sobre la superficie de los opérculos frontoparietal y temporal para alcanzar la porción superficial de la fisura de Silvio. Vamos a ver también en este video. Ahí tenemos estas ramas
de ahí estoy viendo el segmento insular, esta parte de aquí. El opercular es cuando ya se desprenden, si yo hiciera aquí un círculo. Prefiero al gol, rebote, lo chupa. Me parecía raro que no hubiese sacado foto. Me parece muy raro. A ver, ahí se está... Está activado por ahí un micrófono. Ese no soy yo, no corresponde al video. Aquí aparte aproveché esta parte de este encéfalo para retirar corteza cerebral y disecar lo que son las fibras blancas, la sustancia blanca del cerebro. Aquí se observa la sustancia gris, sustancia blanca, y aquí estoy viendo estas arterias, segmento M2 y segmento M3. Bien, pasamos a la siguiente. Y el segmento M4 está compuesto por, también llamado cortical, está compuesto por las ramas que van a la convexidad del cerebro. Comienzan en la superficie de la fisura de Silvio, se extienden sobre la superficie cortical del hemisferio cerebral. Vean ustedes este video, que a mí me gusta este video. Vamos a ver. Observamos la cara lateral del hemisferio cerebral derecho y la forma en que va circulando este plástico de color rojo para llenar completamente estas 12 arterias que se conocen como ramas corticales de la arteria cerebral media. Seguramente ustedes han visto una angiografía y han visto cómo se llenan estas arterias. Aquí voy a... Las que se observan en color azul corresponden a la vena de la B, la vena de Trolar, la vena de Silvia. Fíjense aquí cómo continúo inyectando y cómo sigue avanzando este plástico. Aquí se abrió esta arteria, la dejo ahí, que sangre, yo que no, esto no es sangre, que se fugue un poco de este plástico. Pero vean hasta dónde logramos nosotros llenar estas arterias, que ya son muy pequeñitas. Estamos hablando aquí quizás de menos de 100 micras, esto que ustedes ven aquí. Entonces, este tipo de técnicas son muy útiles para que nosotros aprendamos anatomía vascular. Cuando nosotros entendemos la anatomía vascular, podemos después avanzar a lo que son ya lo que es el parénquima cerebral, y de esa manera podemos adquirir habilidades, destrezas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del cerebro. Vamos nuevamente aquí a poner, no voy a hablar aquí ya mucho, pero vean ustedes. Lo vamos incluso a adelantar así un poquito para que esto se vaya un poquito más rápido. Vean ustedes cómo va avanzando aquí la inyección. Y ahí tenemos, miren. Esto es realmente, a mí en lo personal me parece muy ilustrativo y útil para que entendamos la anatomía vascular. Aquí tenemos las zonas, las áreas que están irrigadas por estas arterias, ramas de la cerebral media. Tenemos un área cortical irrigada que se divide en 12 áreas. La 1 es el área órbito frontal, la 2 es la zona prefrontal,
La 3, el área precentral. La 4, la zona central. La 5, área parietal anterior. La 6, área parietal posterior. Aquí lo tenemos en colores. Este dibujo fue sacado del doctor, por textos del doctor Albert Rotton. Tenemos en el 7 el área angular. Aquí tenemos el giro angular, entonces parte de este territorio. Tenemos la zona temporo-occipital, área temporal posterior, media y anterior, y la zona temporopolar. Entonces, esos son los 12 territorios que irriga esta arteria cerebral media. Ahora, aquí hacemos un cambio drástico y les muestro lo que tenemos en casos de lesiones muy serias, como en este caso que observamos un hematoma epidural. Estos hematomas que se forman muy rápido, en cuestión de horas, no más allá de 2 o 3 días, la mayoría de ellos se forma de una manera muy rápida, se ocasionan por ruptura de la arteria meningia media. Pues prácticamente este hematoma que está creciendo de una manera importante, impresionante, como aquí se los muestro, me empieza a colapsar la irrigación de prácticamente todo el cerebro. Pero aquí hablando de la arteria cerebral media, pues me colapsa prácticamente ese territorio de cerebral media. Estos hematomas son más comunes en niños y son muy raros en menores de edad y en personas ancianas, porque la dura madre está muy pegada al cráneo. Entonces es muy difícil que se despegue la dura madre. Pero fuera de esta edad se producen más fácilmente cuando hay fractura del cráneo. Aquí tenemos cómo se separó la dura madre con este hematoma epidural y me comprimió al cerebro y provocó una herniación uncal, llevando al paciente prácticamente a la muerte, al colapso circulatorio cerebral, y esto llevarlo a la muerte. Aquí tenemos una imagen de la base del cráneo, en donde tenemos piso anterior, piso medio, fosa posterior. Y este es el territorio de la arteria meningia media. Esto es lo que cuando hay una fractura aquí, se empieza el sangrado, me provoca un hematoma epidural, y eso va a provocar desplazamiento del cerebro hacia la línea media, y eso me va a colapsar ahí tanto a las vías motoras sensitivas del tallo cerebral como a la circulación misma. Aquí tenemos otra hemorragia epidural. Esta persona fue operada, este niño fue operado, pero desafortunadamente no se dio en el tiempo necesario y sucumbió ante esta terrible patología de origen traumático. Aquí tenemos cómo estos hematomas llegan a colapsar la circulación y provocan este tipo de daños, ¿no? Aquí vemos, ya es serie de necropsia, en donde se está observando ese daño que sufrió este menor. Volviendo a esta situación de la irrigación del cerebro, vamos a recordar un poquito, de esto hablamos un poquito la vez pasada, pero vemos aquí estas arterias. Tienen una particularidad. Estos territorios del cerebro solo son alcanzados, vamos a decirlo así, por neurocirujanos expertos. Los puede alcanzar cualquier neurocirujano, pero con altos riesgos.
el neurocirujano experto ya puede alcanzar estos territorios para tratar enfermedades vasculares, como serían los aneurismas, o tumores que están comprimiendo la unión ponto mesencefálica, el ángulo ponto cerebeloso. Entonces, aquí vemos, vamos a hacer aquí un pequeño repaso. Esta es la arteria basilar. Se bifurca en arterias cerebrales posteriores y antes de bifurcarse origina otras dos arterias que son las cerebelosas superiores. Entre esta cerebral posterior y la cerebelosa superior aparecen los nervios motores oculares comunes. Y aquí vemos estas arterias que se originan del segmento P1. Entonces, cuando la arteria comunicante posterior es mayor al segmento P1 de la cerebral posterior, a esto se le llama variante fetal de arteria comunicante posterior. Ahora vamos a ver, miren, por ejemplo, este video es a mí me encanta. Es perforantes, que son ramas de la bifurcación de la arteria basilar y de la cerebral posterior. Aquí prácticamente estaría la arteria tálamo perforante superior. Ahí tenemos las arterias perforantes que van a la sustancia perforada posterior, los nervios ópticos, la fosa interpeduncular, los cuerpos mamilares, los pedúnculos cerebrales. Y vean ustedes la cantidad de arterias que se originan de esta arteria cerebral posterior en segmento P1. Aquí el reto para todo neurocirujano que va a tratar un aneurisma que esté en esta región es clipar únicamente el aneurisma, no clipar el aneurisma y accidentalmente clipar algunas de estas pequeñas ramas, porque eso puede dar origen a infartos del tallo cerebral. Vamos a pasar a este otro video en donde, si lo observan ustedes, otra vez tenemos aquí las arterias cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores. Vean cómo estas inyecciones de material plástico nos permite distinguir lo que son las bridas de tejido aracnoideo de las arterias, de las arterias perforantes, de estas pequeñas arterias. Los cuerpos mamilares. Y pues ahí tienen, estos videos son muy útiles para entender la anatomía vascular. Si ustedes recurren a sus libros de anatomía y checan ramas de las arterias cerebrales posteriores, van a encontrar la descripción de estas bonitas e interesantes arterias, las arterias tálamo perforantes. Pasamos a la siguiente, a la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior tiene 4 segmentos. Parece que de repente se nos pudiera complicar un poco entender debido a las descripciones muy detalladas de estos territorios, pero en realidad no es así. Una necesidad para el neurólogo, para el neurocirujano, para el neurocientífico, entender bien la anatomía vascular. El segmento P1 de esos 4, que ya les dije que se divide, también se llama segmento precomunicante. Este segmento se extiende desde la bifurcación de la arteria basilar hasta el sitio donde esta arteria encuentra a la arteria comunicante posterior. Aquí hay variantes anatómicas que ustedes ven de inmediato. Aquí tenemos, por ejemplo, una arteria cerebral posterior. Vean la forma que tiene, muy grande, de diámetro importante. Y la arteria comunicante posterior, muy pequeñita, que en su inicio
tiene una base muy amplia, pero posteriormente se vuelve una pequeña rama, una pequeña de diámetro muy pequeño. Y el segmento P1 del lado izquierdo es un segmento, está asociado a una variante fetal de arteria comunicante posterior. El segmento P2, este segmento P2, comienza en donde aparece la arteria comunicante posterior. Aquí donde está la arteria comunicante posterior, sigamos. Basilar, cerebelosas superiores, terceros nervios craneales, arteria cerebral posterior. Entonces, aquí viene, miren, segmento P1, segmento P2. Esta es la arteria comunicante posterior. Entonces, el segmento P2 se divide en una parte anterior, que se le llamaría P2 anterior, y uno posterior, que sería el segmento P2 posterior. Prácticamente estos segmentos están en relación a la porción crural o peduncular y recorre lateralmente al pedúnculo cerebral en la cisterna crural. Sería esta la cisterna crural. El segmento P2 anterior, como ya les dije, sería este de aquí y el P2P sería este de acá. Está entre el pedúnculo cerebral y el uncus. Esto es el uncus, miren. El uncus. Ustedes más adelante o seguramente más de alguno ya han visto la relación tan importante que tiene el uncus con las herniaciones cerebrales, la herniación del uncus. Y una de las de los territorios que pueden llegar a afectarse en forma importante es el territorio de la arteria cerebral posterior, porque una vez que este uncus empieza a desplazarse y apretar contra el tallo cerebral, comprime a esta arteria cerebral posterior y disminuye el flujo sanguíneo de la misma. Un flujo sanguíneo que es muy importante conservarlo, que es de 55 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces, ese es el flujo sanguíneo cerebral que tenemos. Entonces, veamos aquí el mesencéfalo, el lóbulo temporal y el uncus, y esta arteria cerebral posterior, segmento P2, con las diferentes ramas que se originan de la misma. El segmento P3 o segmento cuadrigeminal avanza posteriormente desde el borde posterior de la superficie lateral del mesencéfalo y la cisterna ambiens para alcanzar la parte lateral de la cisterna cuadrigeminal. Esta es la cisterna cuadrigeminal. Y termina en el límite anterior de la cisura calcarina. Este segmento se divide en ramas principales, terminales, que son la arteria calcarina y la arteria parieto-occipital. Entonces, vean aquí otra de las circunstancias que les hablé hace un momento, que estas arterias que se originan en la arteria cerebral posterior son arterias perforantes que van tanto al tálamo como al mesencéfalo. Y sigan ustedes este trayecto, miren. Vean esto aquí. Esta arteria va a llegar hacia la sustancia gris periacueductal, es decir, va a irrigar a la sustancia gris periacueductal y a la sustancia reticular activadora ascendente en esta zona. Entonces, si el cirujano daña, colapsa estas arterias pequeñitas, aunque sea una de ellas, y esto produce infarto de esta región,
podría llegar a desconectar al paciente completamente, dejarlo en estado de coma permanente. El segmento P4 está relacionado con la superficie cortical, sobre todo aquí de esta parte del occipital, y una porción del lóbulo temporal. Entonces aquí tenemos este segmento P4. También es importante no solo las arterias. Aquí les quise traer este video de sistema venoso. Como estas venas que se conocen como venas corticales, esto es la dura madre, aquí la estoy abriendo. Aquí vendría el seno longitudinal superior y esto sería la superficie cortical y aquí vemos estas grandes venas. Entonces vamos a ver cómo esto que estoy cortando ahí son granulaciones aracnoideas de Pacioni, que es donde se reabsorbe el líquido cerebroespinal y donde generalmente se originan los meningiomas en este tejido aracnoideo. Aquí estoy separando estas venas. También se les conoce como venas puente, porque una vez que se desprenden de la corteza del cerebro, hacen una especie como de puente para llegar al seno longitudinal superior. Ahí vamos a despegar este tejido aracnoideo. Ahí estoy despegando tejido aracnoideo. Ahí seguimos trabajando con el tejido aracnoideo. Y ya una vez que acabe de disecar este tejido aracnoideo, vamos a ver cómo empezamos a ver la fisura o la cisura interhemisférica. Aquí se alcanza a ver ya parte de la hoz del cerebro de esta dura madre. Y esto es lo que haríamos en el caso de un abordaje interhemisférico, disecar, respetar estas venas, respetarlas para poder entrar a un abordaje interhemisférico y tratar alguna lesión tumoral o vascular o de algún otro tipo. Estos son espacios venosos, conocidos como lagunas venosas, y estas se llegan a extender en forma lateral a través del seno longitudinal superior. Tenemos la parte anterior, parte frontal, parte posterior, occipital, y vemos cómo este seno se va haciendo cada vez más grande en su diámetro por la incorporación de múltiples venas que llegan aquí. Pero a veces estas venas llegan incluso a llevar su contenido sanguíneo a estos lagos venosos, y estos lagos venosos también se incorporan a este seno longitudinal. La importancia de esto es que si yo voy a operar aquí un meningioma, cuando me estoy acercando a este territorio, tengo que ir con mucho cuidado para no provocar aquí una ruptura del seno longitudinal superior, que generalmente tienden a ser hemorragias importantes, aunque sean de origen venoso y lleven poca presión, pero aquí no hay un sistema de células contráctiles que me provoque un coágulo ahí. Es difícil que se forme un coágulo como lo sería en una arteria. Entonces, aquí hay que trabajar con mucho cuidado. Vamos a ver aquí aquí tenemos otra vez cómo, aquí les muestro cómo voy a abrir el seno longitudinal superior. Vamos a darle aquí un poquito de velocidad a esto. Aquí estoy separando la dura madre. Y una vez que voy separando la dura, pues
empiezo a ver ahí. Ahí estoy quitando dura madre. Sigo quitando dura madre para ir encontrando al seno longitudinal superior. Entonces, si yo traspolo esto a un caso médico quirúrgico, aquí vemos un meningioma gigante que abarcaba prácticamente región parietal, occipital. Y les voy a enseñar otras imágenes. Este es el preoperatorio, este es el postoperatorio. Aquí tenemos este tumor. Un tumor prácticamente gigante que está rechazando aquí el tejido cerebral y que nosotros debemos ir resecando con el mayor cuidado y tratando de respetar el seno longitudinal superior. Esta imagen postoperatoria fue tomada unos años después y comprobamos que había recrecimiento tumoral y muy pequeño. Este paciente le perdí el seguimiento a este tumor pequeño, pero podría haber sido candidato debido a su tamaño, probablemente a radioterapia o a reintervención quirúrgica, con los riesgos que implica la presencia ahí del seno longitudinal superior y una probable hemorragia ahí del mismo. Estas son las postoperatorias de este caso. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí les hago hincapié en que pedí autorización a este paciente. En el video completo pido autorización para poderlo filmar y utilizar este video para cuestiones académicas. Hoy día está esto muy regulado por la ley y se requiere de esa autorización por escrito y verbalmente. Entonces, aquí les muestro el familiar y el paciente aceptaron y aquí muestro... Para ver tu evolución, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas ahora? Porque antes veías menos después de la cirugía. Ah, sí, menos. ¿Y ahorita? Pues ya no he avanzado más, pero hay otras cosas así, entre ellos que pasan. Por ejemplo, ¿al doctor lo ves? Si lo veo, lo veo ahí. Ajá. Por ejemplo, si llega a moverle, o sea, mueve. Si me ves a mí, no ves a la izquierda. No. Ok. No. ¿Y al doctor, si lo enfocas tu vista en él, lo ves? No. No, ahorita velo. Ah, sí. ¿Así sí lo ves? Que tengo que voltear, ¿vale? Tienes que voltear. Del lado izquierdo no ves bien. Ajá, del lado izquierdo veo, bueno, con el cuero izquierdo veo un poco menos que con el derecho. Puedes levantar tus brazos sin problema. Sí. Okay. Bueno, muy bien. ¿Te sientes mejor? ¿Estás haciendo actividades? Sí, bueno, ¿qué haces? Labores de hogar. Labores de hogar. Voy a hacer un poco de ejercicio para no subir tanto la obesidad. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Tu nombre completo es? Miguel Enrique Guardones Castilla. Bien, entonces... Este caso pues es para mí muy, muy interesante por muchas cuestiones, se los quise mostrar. Este paciente quedó con hemianopsia homónima izquierda, no podía ver hacia el lado izquierdo, solamente hacia el frente, pero antes de la cirugía él venía con prácticamente una disminución de la agudeza visual muy importante en todos los campos visuales. Pues eso es lo que les quería compartir. Espero haya sido de su interés y estamos a la orden. Ok, Victor. Muy, muy bien, Victor.
Muy bien, Victor. Yo tengo una pregunta de Christian Leonardo Ortiz de Paraguay. Él dice que la resección del tumor parieto occipital izquierdo cercano al seno sagital superior requirió embolización previa o esta estructura no se emboliza previo a cirugías. Bueno, lo que encontramos nosotros fue prácticamente colapso. Literalmente, el seno longitudinal en su porción posterior estaba completamente tomado por el tumor y en la angiografía, en su fase venosa, estaba prácticamente colapsado. No había comunicación ya. Entonces, lo que hice fue cerrar el seno longitudinal posterior, que insisto, estaba tomado por el tumor y estaba ya colapsado, y ligué el seno longitudinal, resequé en bloque la lesión, y este paciente tenía vías colaterales de drenaje venoso bastante buenas. Tan es así que la evolución del paciente fue pues a la mejoría. Pero sí, efectivamente, si nosotros tenemos que hacer un estudio preoperatorio con angiografía venosa para ver qué oportunidades tiene el paciente de respetar el seno longitudinal posterior para evitar pues infartos de origen venoso que pueden llevar al paciente a un resultado incluso fatal. Sí, es okay. Ok, ¿hay otras preguntas? Yo tengo otro de Christian. Doctor, Christian dice que el manejo del hematoma epidural conlleva al ligar la AMM y o seccionarla. Y si fue así, esta ligadura, sección o cauterización provocaría algunas complicaciones, dado que la meninge y calota ya no tendría su principal irrigación. No pasa absolutamente nada. La meninge permanece ahí y no tiene su función de la meninge prácticamente es de protección para el cerebro. Es una membrana que divide la porción epidural de la subdural, pero no ocurre absolutamente nada. De hecho, es lo que se hace en todos los casos de hematoma, ligar, coagular, cauterizar la arteria cerebral media. Sí, cauterizarla prácticamente, cerrar todo el flujo. Además, esa arteria ya está dañada, ya está rota. O sea, se debe cauterizar y no pasa absolutamente nada. Ok, bien. No quiero excitarte, Victor, pero tenemos un Kahoot después de esto. Sí, pero si tenemos más preguntas. Hola, Patty. Patty, ¿tiene algo? Patty de Argentina, no ha visto Patty a un rato. ¿Está ya, Patty? O tal vez no está. Ok, ¿hay otras preguntas del panel? Ok. Ok, muy bien. Ok, Francisco, ¿está allá? Francisco? Hola, ¿puede poner su cámara, por favor? Yes. Ok, quiero introducir a Francisco. Él ha hecho la Kahoot. Y él va a manejarlo. Ok, ándale, pues. Sí, voy a, Felicidades a todos. Hola, muchas Patty. Gracias, doctor. Gracias, Patty. Sí, estamos aquí festejando en México el Día del Médico. Por supuesto, genéricamente es médicos. Sí. Doctores. Patty, tenemos un Kahoot. Juega con nosotros. Gracias, Patty, por tus felicitaciones. Felicidades también. Okay, gracias, doctor. Un cariño.
sí, déjame dar instrucciones. Vaya a su, en su smartphone, vaya a Kahoot.it. Kahoot.it. Para tener una manera para votar. Ok, tomo un poco tiempo para empezar. ¿No hay música, Francisco? Ok, número, ponga el número de código en su smartphone. 641-640-877. Y lo siento que yo he perdido tiempo equivocado con este congreso. Ok, muy bien. Alguien punta pinturas con esto, muy raro. ¿Cómo hace esto, Francisco? Sí, doctor, doctor John Bennett, ¿también está incluido el trámite de la visa? ¿La qué? La visa, documento oficial para entrar a Estados Unidos para los que ganan boleto para Miami. Oh, sí, necesito arreglar esto. Necesito un aeroplano. Aeroméxico. Ok. Ya tenemos a Ramón y Cajal. Oh, ok. No. Tú conoces. A Ramón y Cajal, pues fue uno de los más grandes neurocientíficos de España. Es un bono. Santiago Ramón y Cajal fue el que hizo descripciones de las neuronas, el que describió las redes neuronales. Oh, ok. A través de distinciones especiales, y pues es un hombre reconocido en todo el mundo, forma parte de la historia de las neurociencias como un gran hombre. Sí, cuando estábamos esperando, quiere decir que ha tenido un charla con el doctor Giuseppe Lanzino de Clínica Mayo antes de esta charla. Y él invita a Víctor para hacer una presentación en un mes sobre enfermedades de espina. Es un honor grande para invitar a esta persona. Él dice que los dibujos de Víctor son los mejores. Sí, es un honor, es un gran honor para mí, John Bennett, el ser invitado por el doctor Giuseppe Lanzino de la Clínica Mayo. De hecho, John Bennett, antes de que viniera la pandemia del COVID, él me invitó para que fuera yo a la Clínica Mayo allá en Rochester, Minnesota. Ah, sí, profesor invitado, pero para dar una conferencia presencial en la Clínica Mayo. No se pudo concretar por el COVID que apareció, pero ahora la vamos a hacer por webinar y yo estoy realmente honrado y feliz de poder dar a conocer mis investigaciones en la anatomía vascular de la médula espinal, que son muy interesantes, como él lo dijo, porque yo he tomado fotografía, video
de todo esto que estoy haciendo, y la verdad creo que es un aporte interesante para los estudiosos de la irrigación y drenaje venoso de la médula espinal. Así que lo haremos con mucho gusto. Ok, estamos en contacto. Francisco está gritando a mí. Entonces, Francisco, ándale pues, cuando está listo. Yo creo que va a empezar. Pero no música, Francisco. ¿Qué pasa? Ah, sí, ok. Mucho mejor. Y una regla, no puedo apostar. Número A, vertebral, ok. ¿Quieres comentar algo después de preguntas, Víctor? Sí, sí, okay. Igual nada más. Sí, después de preguntas, por favor, comentar. Sí, ok, mucho. ¿Hay algo, Víctor? No. No, ok, it's ok. La próxima. Okay, Suka. Ok, mayor edad, qué bueno. Aika. Ok. Mayoridad. Buen estudiante hoy, Víctor. Sí, 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 sí. Dinos. Hay un foto, es fácil esto. Oh, sí. Paul está primero. Okay, vertebral. Paul, siga primera.
Rizalar o Chavez. Okay. Paul Siga en primera. Okay. Nueve. Okay, Paika, vamos a ver si Paul siga. Oh my God, más fuerte. La última pregunta, vamos a timbales, Victor. Brum. Okay, los timbales están tocando. Okay, circulación. SM. Oh, let's put the número uno, probablemente Paul. Oh, okay. Okay, otra persona, Miami Beach, Victor. Estamos lleno, mi departamento. Oh, Paul, sí. Paul, ¿quién identificaste? Paul. ¿Quién es Paul? Le da pena. ¿Dónde está Paul? Yo voy a Paul, ¿está allá? Le da pena a Paul, pero... No sé si que, ok, está bien, no necesito identificar, está bien. Ok, Victor, mucho, yo quiero decir a los estudiantes qué importante para network y para participar en estas charlas, porque pueden encontrar personas como tú, como Dr. Lanzino, con Dr. Ben. Su mundo es más grande y tú tienes acceso a los mejores mentes de neurocirugía en el mundo, en su desktop. ¿Qué piensas, Victor? Sí, hace rato lo mencionó el doctor Lanzino. Hace veintitantos años comentó él que vio al doctor Atul Gol allá en Estados Unidos. El doctor Atul Gol es uno de los neurocirujanos más eminentes, más prestigiados de la India. Y él fue invitado por el doctor, vio al doctor Lanzino y ambos compartieron el conocimiento de ellos, ¿no? El doctor Atul Gol habló de su experiencia en la neurocirugía, el doctor Giuseppe Lanzino igual. Y él dice algo que es muy cierto. Hace muchos años tenía uno que viajar, hacer distancias de 10, 15, 20 horas. Mi participación allá en el continente asiático por primera vez fue en Pakistán, en Karachi, e hice un viaje de 34 horas desde que llegué al aeropuerto de la Ciudad de México hasta que llegué al aeropuerto de Karachi, Pakistán. 34 horas, llegué yo molido, verdaderamente molido, pero muy contento, muy, muy feliz de estar en una región al otro lado del mundo. Y hoy día es mucho más fácil aprender de todos a través de este grandioso canal de TV Neurosurgical. Y otros más, pero para mí TV Neurosurgical TV es el que empezó esto y el que ha dado una difusión de las neurociencias a nivel mundial. Por eso, un agradecimiento enorme al trabajo tan intenso que lleva John Bennett para la difusión de las neurociencias. Él es urgenciólogo, John Bennett fue urgenciólogo, es médico especialista en urgencias y pues prácticamente trabajó toda su vida a nivel hospitalario con una gran experiencia en el campo de las urgencias.
y hoy día nos da como regalo él a todos los médicos a nivel del mundo estas conferencias. Sí, Víctor, estoy feliz para estar en el tiempo de tecnología, cambiando comunicación. Es diferente. No tengo acceso a estas personas en mi vecindad. Estoy feliz para tener este tipo de acceso. Entonces, déjame ver. Paul está ganador de Cojum. Paul está de Guayaquil. Quiero saludar a Takashi Kon, que nos Sí, está ahí. Ella está aprendiendo español ahora. Y que Takashi. Que nos sigue desde Tokio, Japón. Felicidades. Buenas noches. Yo soy Takashi Kon, Tokio, Japón. Very enjoyable. I joined the Kahoot to learn Spanish. Estudié Spanish, Kahoot. That's a good way to learn. Thank you. Very enjoyable. Fue divertido. Okay, bienvenidos. And we're going to be doing more translating. Victor, tenemos un gran charla la próxima semana con Seattle. Dr. Ben va a presentar a Seattle. Tú vas a ver noticias en Neurosurgical TV. Si tiene noticia que está pasando, vaya a neurosurgical.tv para Miren, noticia. Yo quiero decirles a todos que este va a ser una plática extraordinaria. El doctor Bin Xu es el campeón mundial de las microanastomosis. Nada más para que se den una idea de lo que hace el doctor Bin Xu. Yo creo que de los neurocirujanos vasculares en los países, en la mayoría de los países, pero por ejemplo en países latinoamericanos como en México, creo que difícilmente hay algún neurocirujano que haya hecho más de 100 microanastomosis, que requieren una técnica quirúrgica muy depurada. Bueno, el doctor Bin Xu hasta hoy lleva más de 7,000 microanastomosis. Wow. Es el neurocirujano que ha hecho más anastomosis en todo el mundo. Microanastomosis. Entonces, realmente es un neurocirujano excepcional y creo que vale la pena que lo veamos. Están invitados todos a través de Neurosurgical TV a ver a este gran neurocirujano. Sí, Víctor, compromiso para los estudiantes y yo también, porque no estoy neurocirujano. ¿Un microanastomosis es lo mismo como bypass? Sí, el bypass, sí. La microanastomosis es el bypass. Sí. Ok, sí, él hace 7-8 por día. Sí, es impresionante. Yo lo vi, yo tuve la oportunidad de visitar China. De hecho, he estado 3 veces en China con el doctor Yuha Hernes Niemi. Y ellos organizan incluso talleres y competencias entre los médicos que están empezando para ver quién hace microanastomosis con técnica depurada, que las hagan en buen tiempo y todo. Y me tocó ver ahí al doctor Bin Xu ya en una cirugía. La verdad que es impresionante porque parece que está tejiendo chambritas, así nosotros decimos en México, cuando alguna persona está tejiendo ahí un suétercito para los niños, para los bebés, y las mujeres que son muy talentosas para estar haciendo ese tipo de chambritas o suétercitos para bebés, así lo vi a él, haciendo una microanastomosis con una técnica impresionante. La verdad que mis respetos para todos ellos, para el doctor Takashi Kon en Japón, que es también un neurocirujano prestigiado y lleva el conocimiento de las pláticas que se dan en inglés, él las traduce simultáneamente al japonés
y eso acerca a las sociedades, acerca a todos los que están interesados en las neurociencias. Es realmente espectacular. Yo no me imaginé hace 30 años lo que íbamos a ver hoy día. Y es realmente espectacular lo que estamos viendo hoy día. Víctor, está bien conocido los neurocirujanos de China y Japón. Está bien conocido para su habilidad de microanastomosis y técnica cirugía, de neurocirugía. Por supuesto, de lo mejor del mundo, de lo mejor del mundo. Hoy día vemos eso, que prácticamente muchos países tienen neurocirujanos muy talentosos y Japón ha dado una enseñanza al mundo de la neurocirugía a través de varios neurocirujanos. Está el doctor Kawase, la doctora Yoko Kato, hoy día el doctor Takashi Kon y muchos más que están haciendo un trabajo excepcional, espectacular. Gracias a todos ellos por sus aportes. Sí, cuando yo examiné la vida de los neurocirujanos, muy bueno, todos fui a Japón para un rato, para entrenar. Todo, Sufianov, Yuha, Aip, ella gasta tiempo en Japón, 3 meses, medio año, fellowship. Pero sí, es común, yo creo, que las personas que quieren aprender bien microanastomosis y técnicas de neurovascular vaya a Japón para un rato, para aprender de los maestros. Ok, Víctor, ¿qué es la próxima charla? Voy a hablar sobre anatomía vascular de fosa posterior, que es muy interesante. Esto fue porque en la clase pasada no pude hablar de cerebral anterior, polígono de Willis, cerebral posterior. Entonces la dividí en dos pláticas. Por eso la próxima vez va a ser sobre anatomía vascular de fosa posterior. Ok, muy bien. Muy bueno, muchas gracias para hoy y gracias a todos para venir. Y Takashi, gracias. Y Patty, ok, queda aquí, vamos a hablar. A los que nos acompañan desde Paraguay, de España, tenemos a Cristian Leonardo que está en España y nos sigue. Muchas gracias por el esfuerzo de ellos y de todos ustedes, de todos y todas. De verdad, estamos muy agradecidos que se unan a estas pláticas. Y bueno, nos veremos el próximo sábado a las 8 de la mañana, como sí, se han dicho todas, ¿verdad? Sí, disculpa esta semana. pero yo no puedo fallar a nadie, nadie va a dejar su empleo aparte de esta equivocación. Ok. No. Ok, nos vemos la próxima semana. Queda aquí. Yes.